Sí está grabando, rayos. Sí, pero dice bueno, a las 8 de la mañana. Por eso. Ah, no te dijiste que chingada. Te regreso. Ah, sí, sí. Me espantaste. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Brian y pues el día de hoy nos encontramos en La Tapo. Estamos a punto de hacer, falta de práctica, pero estamos a punto de hacer otro reto mochilero. Vamos a tratar de ir a algún lugar con 100 pesos, que seguramente ya saben cuál fue ese lugar debido a la miniatura. Entonces vamos a empezar. Para empezar, ¿cuánto llevamos gastado hasta ahorita? Llevamos gastado 5 pesos porque tomamos el metro, ¿no? Todos sabemos, los que vivimos en Ciudad de México cuesta 5 pesos, para los que no saben cuesta 5 pesos, ¿ok? Entonces, yo tomé Metrobús. Ah, bueno, en su caso tomó Metrobús, entonces ella gastó 6 pesos más 5 pesos, lleva 11 pesos, pero aún no llegamos al monto de 100 pesos, ya que los boletos nos salieron en 82 pesos, ¿ok? Ahí dice, ahorró 114 pesos. Les recomiendo, si quieren tener este ahorro, pueden comprar con un día de anticipación y pueden obtener algo así para ir a Puebla. La verdad está súper bien. Compramos en ADO, pero es la línea AV. Entonces, les recomiendo, está súper bien para que puedan salir. Están súper baratos, ¿o no? Bueno, ahorita ya llegamos aquí a la Capu. Saliendo hay unos camiones que nos van a dejar cerca del centro. No hay problema por eso. Ahorita les digo cuánto me cobraron para empezar a sumar el presupuesto. Tomamos el camión equivocado. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Todavía no me acostumbro a la cámara. Pero tomamos el camión equivocado y no estamos en el centro. De hecho, estamos muy cerca de la Estrella de Puebla. Nos cobró 850 por persona. Entonces, ahorita ya nos bajamos aquí en la calle. Son como 10 minutos caminando desde donde nos dejó el camión. Y pues al parecer vamos a empezar al revés de lo que estaba planeado el viaje. De aquí probablemente nos vayamos al Museo Internacional del Barroco y luego regresemos al centro. Entonces, a ver ahorita cómo nos va. ¿Va bien esto? Pues es una, ¿cómo podríamos decirlo? Un viaje corto, improvisado. Entonces, nunca se sabe lo que va a pasar, por si quieren criticarlo. Entonces, ni modo. Estamos enfrente de la Estrella de Puebla. Vean eso. Es una cosa gigantesca. Y bueno, ahorita vamos a ver si está en funcionamiento, porque al parecer no se mueve. Como verán, no se está moviendo. Pero como dato, es la Rueda de la Fortuna más grande desarmable de todo el mundo. Y se encuentra aquí en Puebla. Ahorita les diremos los costos y todo eso, por si a ustedes les interesa venir. Miren, aquí les dejo los datos para los que les interese. Si se dan cuenta, dice, se alcanza a ver lunes a viernes de 4 a 9 y sábado a domingo de 11 a 9 y media. 40 pesos o 400 en VIP, o toca la cabina solita. Bueno, ahorita ya estamos caminando hacia el Museo Internacional del Barroco. La verdad, nunca lo he visitado, entonces eso va a ser nuevo para mí. Ahorita les decimos cuánto es. Calculamos que aproximadamente son 15 minutos. Llevamos como 5 minutos caminando desde la Estrella de Puebla. Es sobre la misma avenida principal, entonces va a ser relativamente fácil llegar. Estamos al otro extremo de la ciudad y sí estamos bastante lejos del centro. O sea, realmente de aquí al centro no vamos a poder caminar, porque si no vamos a terminar súper acabados. Ya de regreso vamos a tomar un camión. Entonces ahorita les vamos a enseñar qué es lo que vamos a encontrar y cuánto tiempo hicimos, si es que sobrevivimos, porque hace mucho, mucho calor. Bueno, la verdad, si quieren caminar de la Estrella de Puebla al Museo Internacional del Barroco, no se los recomiendo. La neta, no se los recomiendo. Está muy lejos, pero cañón. Ya llevamos como 20 minutos caminando y todavía nos queda mucho tiempo, ¿no? Entonces, mejor tomen un camión. Ahí, en esta, pasa un camión que nos podría dejar directo, pero ya estamos tan aferrados a que estamos tan cerca, y a no gastar más del presupuesto, que vamos a seguir caminando para poder cumplir con el reto. Y bueno, ¿qué creen? Ya después de 1000 años de recorrer, llegamos al Museo del Barroco. Vean esta hermosura. La otra. Entonces, vean todo esto. Está hermosísimo. Está, el diseño es impresionante. O sea, realmente está súper padre. Sí me gusta. Creo que estoy emocionado y ni siquiera he entrado. O sea, desde afuera salieron unas muy buenas fotos. Para estudiantes está en 40 pesos, a ver si me hacen válida mi credencial de estudiante. Y para el público en general está en 80 pesos. Así que espero que me hagan el descuento, si no me voy a quedar sin dinero.
Porque recuerden que tenemos que gastar lo menos posible, ¿no? Bueno, acabamos ahorita de salir de este bellísimo museo. Me voy a poner así para que me vean. Estuvo súper padre, la verdad. Creo que sí vale la pena pagar 80 pesos en caso de que te cobren los 80 pesos. Pero les voy a decir algunos datos. 40 pesos estudiantes, profesores. También hay descuento para personas de la tercera edad. Y si vienen en auto, está súper baratísimo el acceso al estacionamiento. 15 pesos únicamente. Si quieres tomar fotos, te lo permiten sin flash. Solo tienes que firmar una responsiva. Y aparte, también no te cobran por tomar las fotos. No tienes que sacar ningún permiso. Solo se firma, es gratis. Con cámara profesional. Y también puedes tomar fotos con cámara profesional sin problemas. Y hay paquetería que no tiene costo. También al parecer hay préstamo de sillas de ruedas y carriolas por si vienen con alguien que lo requiera. Fuimos a comer rápidamente algo, ahorita les bajaron los precios. Esto es lo que comimos, fueron semitas. Están la verdad muy baratos, están en 2 por 18 pesos. Es una muy buena opción y la verdad llenan bastante. Las pueden encontrar en cualquier parte de Puebla. Y ahorita estamos en una plaza y vean esto. Se ve súper, súper bonito. Y en la parte de abajo, justo donde está parada Dalia, tiene unas coordenadas y la altitud. Vean. Entonces pueden venir a darse una vuelta así súper de volada. Se ve que aquí vienen con su novia todos. Entonces, pues yo es lo que quise hacer porque soy bien pausa. Pero pues ahorita es lo que podemos hacer. Todavía nos quedan 4 horas antes de que salga nuestro camión de regreso. Entonces, vamos a ver, ya caminamos un poco. Aquí hay videojuegos, hay un suburbio, hay un lugar para comer helado. Entonces, pues hay muchas opciones realmente. Ahorita vamos a caminar un poquito más hacia el centro y nos vemos en un rato, ¿va? Ahorita ya llevamos bastante caminado, ahorita vamos a ir directamente a los túneles. Vamos a ver cuánto cuestan a la fecha del día de hoy. Y vamos a ver cuántos pasos llevamos. ¿Puedes bloquear tu teléfono, por favor? Llevamos 19,338 pasos caminados, o sea, es demasiado. Creo que la meta de Dalia era de 10,000. Pero ya llevamos prácticamente el doble y todavía lo que falta. Y lo que falta de recorrer en los túneles, que es muchísimo. Obviamente tenemos que sacrificar caminar porque no vamos a gastar tanto y además queremos aprovechar bien el tiempo. No está mal caminar, de hecho. Como que podemos ahorita bajar la comida que ya comimos. Y a ver, ¿qué sigue? Bueno, ahorita ya vamos a ver cómo nos vamos a regresar a la terminal. El puente está cerrado, cierra a las 4. Bueno, los túneles subterráneos, entonces ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Pero por lo pronto vamos a ver cómo regresarnos a la Capu. Pasa una especie de metrobús, unos autobuses que están aquí en unas estaciones. Y la tarjeta cuesta $2.50 y los pasajes $7.50. Entonces lo vamos a comprar porque hay una estación que nos deja en la Capu, que es la terminal de autobuses de Puebla. Y nos va a ahorrar mucho tiempo y además se ve que es más seguro. Y bueno, pues así acabamos esto. La verdad estuvo bastante bien. ¿Qué opinas tú? Sí, estuvo bien. Estuvo bastante bien. O sea, recorrimos la ciudad de Puebla, que desafortunadamente pues no está en funcionamiento tan temprano porque es jueves, pero el sábado pues sí. Y los túneles están cerrados. Los túneles ya están cerrados porque eran las 4. Pero pudimos venir a comer semitas, pudimos tomarnos unas fotos, ir al Museo Internacional del Barroco, que la verdad para mí vale la pena, o sea, completamente. Dar una vuelta por el centro. Ahorita seguimos en el centro, de hecho. Y pues si a ustedes les interesa ver qué tal pues están los túneles, tengo un video de los túneles que se los voy a dejar aquí. Y también tengo un video donde estoy en la Estrella de Puebla, que también se los voy a dejar por aquí, para que lo chequen y no estén quejándose, ¿no? Entonces, nos vemos. Bye.